¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Como cada lunes que arrancamos a todo motor, ¿se acuerdan cuando lo hacíamos todos los días de la semana? Recién charlando con mi invitado, estaba recordando eso. Durante la pandemia estuvimos 360 días juntos todas las noches. Yo no puedo ni creer, ¿eh? No lo puedo ni creer. No lo digo como un mérito, no lo puedo ni siquiera creer. No, no, me pareció una locura, pero qué bueno que fue de alguna manera hacernos compañía. Muchos de ustedes me lo recuerdan, muchos de ustedes me dicen lo que fue el programa durante la pandemia como compañía para muchos de ustedes. Antes de iniciar este programa, quiero expresar en nombre de mi familia la mayor solidaridad con todo el pueblo israelita, amigos que tengo aquí en la Argentina y con toda la gente de Israel. Me parece que lo que pasó es de una gravedad que ni siquiera sabemos dónde puede llegar a terminar. Ni siquiera creo que lo estamos imaginando. Dicho esto, quiero arrancar este programa. Lo voy a saludar a Pablito Martínez, Pablo guión bajo Martínez, Marcelo Ochento Bentotto, Félix, lo tengo por ahí, Raúl Di Gregorio, bueno, no le veo ni el nombre ya, Rubén Ferola, que está por ahí también, Marcelo Pico. Esteban Biojo del Uruguay, mira vos, César Nagiro está también por ahí, Mercedes-Benz Master desde Miami nos está acompañando, Carlos Nardi de Córdoba, el hombre es más cerquita, mucho más cerca, gran amigo. Leo Marino también está, Daniel Tedeschi, pónganme de dónde son, porque algunos me acuerdo de memoria, pero no todos. Francisco Pinto, muy buenas noches. Ángela Bo, desde España, Ángela, ¿cómo estás? Andrés Gómez Cutilla también. Quiero contarles, ustedes lo saben, el sábado estuve en Bransen haciendo una charla de seguridad en Bransen, en la exposición rural de Bransen. La verdad, con toda la gente de Purto, la concesionaria multimarcas Purto, a quien le agradezco la invitación para estar en un lugar tan lindo como Bransen. Adrián Batisteza, Jorge Gancia. Leo Marino, te dije por ahí, Jorge Nuche, que en algún lado lo vi pasar por ahí. Del otro lado, el invitado de esta noche, digamos que es piloto por donde lo busques. Fue piloto del turismo de carretera y, por supuesto, comandante de Aerolíneas Argentinas. Jorge Polanco, ¿cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches, qué gusto, qué gusto. Bueno, aparte de piloto, digo conductor, tenés tu programa de televisión también, hace ya muchos años. Mirá, yo te escuchaba recién lo que vos decías y creo que tanto para vos como yo sentí lo mismo, por lo menos me pasa lo mismo, que durante la pandemia el hecho de hacer el programa era como una válvula de alivio para todas las situaciones tan puntuales y tan presionables que estábamos viviendo. Tal cual. Ayudó muchísimo y te felicito que lo hayas podido hacer diariamente porque eso te ayudó quizás más de lo que vos pensás. Hoy no lo haría, pero en ese momento se dio, Olvidar. se dio, se dio, se dio, se dio. Y eso es porque estás haciendo algo importante, has hecho y como hombre que deja una estela y no es turbulenta, es una buena estela la tuya. Hay que reconocer que has marcado un camino, hay una huella, y eso te ayudó mucho y tener reconocimiento de la gente, que es muy importante. Muchas gracias, Jorge. Mira, acá dice Luis César Gaude, qué grande el comandante, dice, lo tenemos por ahí. Dice Carlos Nardi, me pasé a Facebook, no sé por qué en YouTube no puedo ver. No sé, no habrás pagado, Carlito. ¿Qué crees que te pasa? No habrás pagado. Jorge, ¿me dejas presentar el programa y arrancamos? Yo quiero que me cuentes un poco del TC, el que Dale, corriste y el dale, que... dale. Las dos cosas. Adelante. A ver, ¿para qué vamos a arrancar por acá? Vamos a arrancar por donde corresponde. El Automóvil Club Argentino, siempre, pero siempre es mejor ser socio del ACA. La tranquilidad que te da ser socio del ACA cuando salís a la ruta es incomparable. RUS, Río Uruguay Seguros, acompaña este a todo motor desde hace más de 25 años. Cricorod, el amortiguador de tu auto, un elemento que tenés que controlar si querés manejar seguro. Cricorod. Los amortiguadores argentinos. Cricorod. Jorge, te vinculo así.
¡Tac! Rápido. qué linda imagen. Y además, el que está cruzando frente al auto era Lino Rodríguez, mi preparador. Un hombre con tanta capacidad y con una voluntad. Hoy su hijo atiende categorías del TC Mouras y sus autos han salido campeones. Y estamos siempre ahí en esa cosa de hagamos el auto, repitamos el auto que te hizo el viejo. Y la verdad que estoy tentadísimo, te soy honesto, porque realmente ver esa coupé me pone los pelos de punta. Y además épocas del automovilismo que yo creo que para nosotros, la generación nuestra, indudablemente las vivimos con otra intensidad y de otra manera. Se trabajó mucho. Ahí estoy con mi acompañante, un gran piloto también, y que además una gran persona que me acompañó durante muchos años. Tengo que entender que lo bueno, como siempre le digo, somos sobrevivientes de la guerra, porque alcanzamos a correr en ruta y en autódromo, pero sobrevivimos a la ruta, que fuera lo que más vida nos llevó en el turismo de carretera, lamentablemente. Quería ir justamente con un comentario. Vos corriste, me contabas la otra noche, casi 100 carreras del turismo de carretera, 90 y pico. Sí. Yo empecé corriendo de acompañante con mi primo, con Oscar Aventín. Ajá. Y ahí, al año y medio, dos, yo me subí en auto, me subí la primera vez al auto con él y ganamos en la vuelta de Peguajó. La primera carrera que me subí, y ahí no me dejó bajarme más, me atornilló la butaca. Sí. Le ganamos a Ochonero, que venía de tener el auto que había sido de Mouras, del 7 de oro, y que era el auto que a batir. Y le ganamos con los Dodge, que en ese momento a los Dodge se nos volaban los cigüeñales, las bielas, todo, porque pasábamos de 7.500 vueltas y no había manera, se rompía. Y bueno, aprendí mucho, tuve esa ventaja. Yo pude aprender al lado de un grande, como fue el Puma, y después me dieron la oportunidad de subirme un auto en un campeonato nocturno en el año 81, y bueno, y no me fue para nada mal, salí tercero, gané una serie, la verdad que, y de noche, con un turismo de carretera, era otra cosa, indudablemente, pero bueno, lo hicimos. ¿Te divertía más la pista o te divertía más la ruta? Recién dijiste, no, que corrimos en ruta, estamos de casualidad, y yo coincido. Sí, pero no, digo, ¿te divertía o no? Y Rubén, correr colgado de un paquete de elástico con una Michelin gastada, en algún momento ahí tomábamos conciencia de que era una locura andar a 250, 270, o como un gran premio donde se llegó a la velocidad de 290 kilómetros con la 2.15.15, la multiplicación larga. Una locura. Hoy, pensándolo, por eso yo trabajé muchísimo, muchísimo en lo que es seguridad para el turismo de carretera, por mi posibilidad de viajar permanentemente a Estados Unidos, ver mucho el INSA y hacerme el eco de las cosas que teníamos que cambiar, desde que los pilotos usen cinturones de seguridad hasta usar buzos antiflamas, bueno, y pocos hoy quizás se acuerden, pero de alguna manera yo trabajé mucho con el tema de la seguridad, y me lo permitió Oscar, porque en ese momento yo entré a la comisión directiva y me puse firme con un montón de cosas que hoy quizás no las reconocen o se olvidaron, pero hicimos mucho, porque el primer auto con un tanque ATL de goma para que no se esparza el combustible, el primer halon dentro de la cabina, los primeros cinturones Simpson con vencimientos, un montón de cosas, la primer pedalera Tilton, todo eso lo puse en esa primer Dodge que vos ves, y que había muchos que la miraban y decían, está fuera de reglamento, porque no sabían lo que era el Halon, por ejemplo, en ese entonces. Claro. Posibilidad de poder viajar me daba esa posibilidad de traer cosas. Yo miraba mucho el INSA, mucho Daytona, mucho toda esa zona, que viajaba mucho a Estados Unidos. Y despacito nos fuimos metiendo dentro del turismo de carretera. Ahí la tenés, la Dodge, en una largada en Buenos Aires.
Y donde después inclusive colaboré mucho para los cambios que se hicieron con el que fuera un gran comisario de la categoría, que fue Carlitos Marchese. Carlos Con Marchés, sí. Carlitos yo traje de Alemania el tema de los pesos, lo puedo decir ahora, total, ya está, ya pasó. Y costó mucho porque había que emparejar, ahí está la imagen, un Ford, un Chevrolet, un Dodge, un Torino. Y aerodinámicamente eran totalmente diferentes. Y después había que prolijar o emparejar presupuestos. Y después había que emparejar pilotos. O sea, emparejar eso costaba muchísimo y había muchas diferencias. Por eso en esa época Pero yo siempre digo, había pilotos que te asesinaban cuando aceleraban, otros te asesinaban doblando. Y bueno, si vos no tenías un motor de Omar Wilkie o de Castellano, porque no sabías manejar, como digo yo. Pero después aparecieron los motores de Pablo, Satriano, y ahí Jorge, empezaron. Sí. yo tuve la suerte de que en su momento. A muchos les va a llamar la atención este comentario. Tuve la suerte de que en su momento Carabentín me convocara para trabajar en la CTC en un tema muy particular. No era mucho de la seguridad, aunque sí tenía mucho que ver con la seguridad. Digo, era más como una especie de asesor de imagen, de cuidar la imagen que se veía por la pantalla del TC. Siempre me pareció que Oscar Aventín tenía un cambio más que los demás. Venía en otra Tenía dimensión. caja de quinta. Tenía, sí, tenía Oscar caja tenía caja de quinta, sí. de... Tenía una Bueno. visión mucho más allá de lo que pasaba en ese momento en el turismo de carretera. Estaba viendo otra cosa. ¿Coincidimos hasta ahí? Y él me apoyó mucho, costó mucho en ese momento. Yo trabajé mucho para la CTC desde adentro de la comisión directiva, no solo con eso, con la seguridad, sino con todo lo que era reglamento, los cambios de reglamento. Y debo ser honesto, muchas veces fui combatido porque como le decían al Puma, le decían, tu primo viaja mucho a Estados Unidos. Y yo cada vez que venía de afuera, siempre traía algo para querer cambiar, modificar, avanzar, consolidar la categoría. De hecho, yo el primer contacto con la INSA para ver si la FIA nos podía de alguna manera dar un poco más de entidad. Lo hice yo. Ahí está mi debut en el autódromo. Mirá, esa foto es qué jovencito que éramos. Y me Y lleno decían, de... me decían Satanás. Che. Sí, y lleno de pelo estábamos los dos en esa época. Bueno, tal cual. Bueno, 24 años, mirá, las ganas que uno tenía. La diferencia que había precisamente era que yo era para ese momento era muy joven y en la categoría había gente grande. Sí, señor, sí, señor. Entonces, había una diferencia generacional muy importante. Ahí en lo que están viendo es Tony, Landa, a la derecha estoy yo, Tony y yo estamos con buzos rojos, Oscar, Nolo Aguirre, fallecido, y Landa de Mar del Plata. Mirá, bueno, son fotos históricas, la verdad que yo tanto, hoy, Dijiste una mientras enorme, recoge. verdad que no todo el mundo lo recuerda, pero hubo una época en el turismo de carretera en la que los pilotos eran tipos grandes, no como ahora que ya a los 30 y pico sos demasiado grande. No, ya sos un veterano. No, no. Claro. Ahora los pibes empiezan a los 18, 17. Mira, qué sé yo, ahí está bien. Eso es Balcarce. El Vasco Llanar me pegó y me sacó una rueda. La fui a buscar y estoy viniendo con mi acompañante. Sí. Es Qué lindo increíble, Jorge. circuito Balcarce. Es increíble, Jorge, la cantidad de gente que te está saludando, entre ellos Jorgito Pizano, que corrió conmigo con los 128, con el Tano Spinetto, el Claudio Marcelo Latorre, Fernando Valiela, muy, muy divertido. Bueno, acá estás con dos o tres personajes que son increíbles. El Nene, por un lado, No, dos Carlitos. grandes, porque el nene, yo al nene lo leía en el Automundo, lo mismo que a Marinkovic, y con Marinkovic, como te recordé la vez pasada, yo tuve la suerte de largar una serie el 9 de julio,
Y él no tenía un auto rápido, y yo el auto mío iba más rápido, y lo perdoné un montón de veces, y después al final lo pasé, y después vino a preguntarme, che, pibe, ¿quién te hace el auto a vos? Digo, Politano, que fue el que realmente me dio la oportunidad de subirme al auto junto con los motores que me prestaron ellos. Y sí, y yo decía, le estoy pasando a Marinkovic, a mí no me entraba en la cabeza, ¿entendés? Yo lo leía en el Automundo. Vos sabés que yo siempre lo cuento cuando hago un programa que se llama Noches con Historias. Cuento eso, y sin hacerme el chiquilín, para nada. Pero de verdad, uno lo leía en las revistas al Chino Canedo, lo leía en las revistas a Reutemann, al Nene García Veiga, Oscar Mauricio Franco, Gastón Perkins, el Gordo Baluzzi, qué sé yo, todos los que corrían después en turismo. Mayorga. El Paco, Por ahí sí. cuando te subías al auto y venían al lado, adelante, atrás, no importa, es lo de menos hoy. Digo, vos mirabas el nombre del tipo que estaba al lado, decía, este es el de la revista, ¿viste? O sea. Tal cual, tal cual. Y bueno, eso es lo lindo que arrastramos tantos años de automovilismo, de amigos. Y bueno, se nos están yendo algunos amigos, obviamente. Es inevitable, pero te llenan el alma de buenos recuerdos lindos Ahí y está bueno. Carlitos Pairetti, Gigi Capossolo, el Nene García Veiga, ¿quién más? Bueno, hay uno de los que está ahí es dentista, el otro es un banquero, no vamos a dar nombres, Aldo, que es el que tiene un gimnasio muy grande. Bueno, el de la punta de allá a la derecha soy yo. No, una banda. Y todos los miércoles nos reuníamos durante mucho tiempo a compartir y bueno, En a mí Santelmo. me encantaba escucharlo al nene y a Carlito, los dos. Me encantaba escucharlos. Otro grande. Otro grande, Heriberto Pronelo, que todavía lo tenemos vivo. Está complicado, pero lo tenemos vivo. Hay que acordarse que este hombre, que es un ingeniero aeronáutico, dio un paso adelante con la tecnología cuando en la Fórmula 1 todavía no usaban los pisos planos y él ya lo estaba desarrollando acá en Argentina. O sea, hay cosas que tenemos que empezar a darnos cuenta que las tuvimos, ¿no?, antes que otros, como la categoría de los Sport Prototipo, que después me lo explicó él. La arruinaron los propios pilotos y los propios corredores, me dice. Lo Porque, dijo acá en el programa, dice, no nos claro. dimos cuenta y la arruinamos nosotros. Exacto. Grande. Y jugábamos en primera con los Sport Prototipo en ese entonces, ¿eh? Mamma mía, mamma Mamá mía. mía, qué lindo. Aprovecho como vos para mandarle un saludo enorme a Heriberto, Y lo que. voy a llamar, lo estamos llamando, yo lo llamo. Ese es otro grande que tuvimos con el cual yo pude compartir en Estados Unidos, Juan Manuelito Fangio. Es un grande que lo tenemos olvidado, lo tendrías que traer al programa, hacerle la nota, porque realmente es un grande. Juan, yo pude seguir de cerca su carrera. Me senté por primera vez en el box con él cuando un día me dijo, quédate acá que no le entiendo a Dan Gurney cuando me da directivas en inglés y la vez pasada perdí una carrera no sé dónde. Y el esfuerzo de él, ¿dónde está? Que el tipo después a los 6 meses hablaba inglés perfectamente, se preocupó, se estudió, se metió, al igual que Canapino, que estoy viendo, que es un chico que fue, se calentó, habla inglés y hoy puede pedirle a los mecánicos un setting de puesta a punto, cosa que no pueden o no pudieron otros pilotos. Y Vos eso es sabés muy que, importante. sí, sin duda, sin duda. Muy importante, Yo muy importante. cada vez que algún papá me pregunta, Rubén, ¿cómo hago para que mi hijo corra y llegue a la Fórmula 1? Lo primero que le pregunto es si habla inglés. Si no habla inglés, dale con el pie a 600 la tierra, que está todo bien, pero si no hablas inglés, no. Vos sabés que tengo, ahora me hiciste acordar. Con Juan Manuelito estuvo muchas veces en el programa, muchas, Qué pero. bueno. La primera fue cuando hacíamos BCC, ¿no? Estoy hablando hace 35 años atrás. Y hicimos un programa muy lindo donde él explicó cómo correr en Indianápolis, cómo el auto, si lo frenabas en los curbones, transfería el peso, y eso era un movimiento que a 300 kilómetros por hora era un desastre. Entonces empezó a explicar todo eso,
Y yo me quedé escuchándolo, nunca más le hice una pregunta, o sea, listo, estaba escuchando. Cuando salimos, pero lo tengo grabado esto, ¿eh? El director del programa me dice, Rubén, muy bueno el programa, y bueno, muchas gracias. Lo que pasa, dice, que el invitado te tapó. Digo, ¿qué significa que no sé que me tapó? Me dice, el tipo fue más importante que vos. Digo, no, es más importante que yo. No, Juan es un grande, que no lo valoran todos, solamente los que estamos en esto, ¿eh? Ojo, no lo valoran todos lo que es. Fue un grande, ganó un campeonato para Toyota, dos campeonatos para Toyota, entró en el Indy, y yo compartí, ahí estoy en Daytona compartiendo con él, siempre algún tips me tiraba, yo le prestaba la campera porque tenía frío, pero él me tiraba tips y yo aprendí mucho, 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 mucho a andar en los circuitos que tenían mucha longitud y además muy, muy complicadito, muy técnico. Esto es en Willow Spring. Esto es una prueba que fuimos a hacer con este prototype, que es un auto con un motor de 650 caballos, un Camel Light. Y me subí por primera vez y pudimos hacer un tiempo que era los de entrenamiento de los oficiales. Eso es Daytona, ahí estoy haciéndome el artista. ¿Sabes quién me sacó esta foto? ¿Quién? Ese es PG John. Para que no te quiero volver. ¿Quién te sacó esta foto? Esta foto, el que es intendente de 3 de febrero hoy. No te puedo creer. Sí, él fue y grabó la carrera. Hoy es un señor intendente y la verdad que, bueno, vos ya sabés de quién hablamos, pero es un señor, es un señor. ¿Y acá con quién está? Ese es, de izquierda a derecha, el que está a la izquierda es Marcelo Gafoglio. Sí. El del medio, el británico que era piloto oficial de Jaguar, Pidgey John. Y el otro con la remera soy yo, y la que está a la derecha es la primer señora o la señora ex señora de Juan Manuelito. Mira. A Marcelo Gafoglio, por supuesto que lo conozco. A Jones no, pero bueno, a Gafoglio lo he visto varias veces embalcarse. ¿Acá dónde estás? ¿En qué auto estás? Ese es el 22, con ese salimos tercero en Sebring. Esto también, estamos hablando de 600, 700 burros. 670 burros, pero un V8, era más tranquilo el motor. Nosotros veníamos a girar como loco con los motores de los Ford, los Chevrolet y los Dodge, viste, en una locura. Esto era más tranquilo, pero iban rápido también. Acá sí. Estamos subiendo. Sí, sí. Qué época. No, bueno, ¿sabés qué es lo lindo, Rubén? Que podemos decir que lo hicimos. Tal cual. Tiene precio, ¿eh? Muchas veces cuando salen algunos temas, le digo, mira, no te olvides, yo tengo 73 años y no me lo están contando. Yo pasé por ahí, ¿viste? Lo vi. No es que te quiero decir yo estuve en todos lados. No, son muchos años, son demasiados. Y uno la historia la vivió. ¿Acá dónde estás? ¿Qué auto es este? Este es un Sport Prototipo. Yo soy amante, mira, a ver, mis autos que yo siempre vi, yo me bajaba en Daytona o en Sebring, ¿y a dónde me iba? Me iba a ver los prototipos. A mí me deliraban los prototipos. Me iba con la Rauri a tomar mate, con Juan, y yo quería estar al lado de los prototipos. Mi amor eran los prototypes. En ese momento lo siguen siendo, creo que hubo una época de oro. Hoy yo escucho un Mazda, un 787, que era el rotativo que ganó un campeonato, y yo hice hace un par de años este prototipo, que es con un motor Renault de 250 HP, y lo compartía con mi hijo, y nos divertíamos, y quise entrar, meterlo en una categoría, y lo puedo decir ahora, en ese momento la categoría estaba mal manejada, como solemos decir con gente que no está en la misma sintonía que uno, entonces dije, yo no voy a mezclar este auto. Este auto es un auto fantástico. Es un monoplaza carrozado. Hecho acá.
Esto hecho, acá lo hace Juan Marangoni, que es un... Le ganó 14 campeonatos de Sport Prototipo y, bueno, nada, no está tampoco valorado lo suficientemente. Juan es un gran constructor y, bueno, no está valorado, ¿viste? Tenemos muchos argentinos con ese nivel que no están... nada, te digo, ganó 14 campeonatos de Sport Prototipo. Date una idea. Jorge, acá te pregunta Nicolás Montano. Si pudiste colaborar, la verdad que cuando fue la comisión de la CTC en el 93 a correr a Daytona, si tuviste intervención en esa escapada a los Estados Unidos. Esa comisión a Daytona, en realidad yo fui el primero que fui a Estados Unidos. Y yo traje la idea y me la robó un equipo de radio que no voy a dar nombre. Y ahí se subieron todos al caballo. Pero la idea fue de Jorge Polanco, la traje yo, lo armé yo, porque yo ya había ido, ya tenía el contacto. Y además, lamentablemente, llevaron pilotos, buenos pilotos, que no los pudieron lucir, porque además, vuelvo a repetirte, no sabían ni pedir que le cambien una goma, ni pedir un café. Entonces, todo pasó a ser una cosa, medio un negocio de algunos que se ganaron unos mangos porque alquilaron un par de autos americanos, pero pasaron desapercibidos. Pero podio, el único que les traje un podio del Turismo Carretera fue Jorge Polanco. Yo me subí al podio, tercero, tengo la grabación, tengo todo en INSA. Jorgito, acá hay un amigo, JM de Cals, dice, saludos a Jorge, decirle a Rubén que armé varios autos en escala de su paso por el TC. Algunos los tiene él, dice, otros los tengo yo. Sí. Bueno, siempre fui un hincha pelota con los autos, me gusta que estén prolijos, que estén bien, y bueno, eso se notaba, yo me preocupaba mucho, además de que tratar de que vayan rápido. Ahí estoy, el año pasado, en la cena que se hizo en Balcarce, con Cacho Fangio. Sí, señor. Todavía se acordaba, me decía, me ganaste una serie en La Flor, en la última vuelta. Le digo, no me di cuenta. Tiene una memoria prodigiosa. Tanto él como Cacho Franco, tanto él como Atilio Viale. Grandes pilotos. Pero te asustan de los detalles que se acuerdan. Abrazo enorme, Cacho, ya que estamos hablando de vos. Sí. ¿Sabés qué pasa? Decime. Yo siempre decía... Yo trabajaba de lunes a viernes en Aerolíneas Argentinas y yo sabía que la mayoría de los pilotos iban a probar a Luján, al autódromo, y yo el sábado, cuando iba para la carrera, a la mañana parábamos Luján y hacíamos la tirada para carburar el auto recién. Yo iba regalado a las carreras, pero le ponía el hombro, le ponía lo que había que poner. Y así todo no me fue mal, porque yo hoy, mirando un clasificador de esa época, encuentro 20 grandes pilotos, Calamante, un montón de Fiorda, un montón de pilotos de la época nuestra, que yo decía, estar entre estos 10 tipos era muy importante para mí, que yo no entrenaba, yo iba crudo, la verdad es esa, y me fue bien. Hasta que tuve un accidente en Tandil en su momento, en la famosa bajada de Belén. Jorge, te cambio, no de piloto, seguimos siendo piloto, pero en este caso salimos volando. Mirá, sí. ¿Cómo es tu pasión y cuándo arranca tu pasión y tu trabajo en Aerolíneas Argentinas? Mirá, mi pasión siempre fue por los aviones. Y no sé por qué, porque mi familia eran todos camioneros, somos todos de Pergamino, de Urquiza, de esa zona. Papá era camionero, mi papá se mata en un accidente en el año 62, y yo con 9 años, con mi mamá, viuda, y mi hermana, no me avergüenzo, yo salí a la calle a los 10 años a vender diarios en la estación de Morón. Yo vendía diarios en la estación de Morón. Y siempre... dije que quería volar. ¿Por qué? No sé, porque ninguno de mis parientes, ni siquiera ahí, ¿viste? Todos los Bojanich, los Aventín, todos estaban en otra cosa. Pero yo era la oveja negra que me gustaban los aviones. Y hice la carrera, estudié de noche, me costó mucho,
me costó mucho y tuve la posibilidad de rendir mi primer examen en aerolínea. Entré a los 21 años, para 22, muy A los joven. 21 en aerolíneas. ¿Eh? A los 21 en aerolíneas. 22, 22, sí. Sí, Oh, pelota. entré muy chico, por eso estuve tantos años. Hoy los pibes no están, no se quedan 42 años, 41 años en una empresa. ¿Cuántas horas vuela un piloto como vos, un comandante de aerolíneas como vos, cuando estás tantos años como decís? ¿Cuántas horas se traduce eso? Mirá, yo me fui con 20.600 horas. ¿Escuchaste? 20.600 horas. Una Ahora, locura. podría haber volado más porque también como di mucha instrucción y ocupé muchos cargos jerárquicos dentro de la empresa, a veces no podíamos hacer tanto vuelo. Y también tuve la suerte de que la fábrica Fokker en su momento nos contratase para dar instrucción en Tampa, en Estados Unidos, que eso sí me gustaba mucho porque yo me iba a las carreras, te soy honesto, me servía, me gustaba mucho, encajaba para irme siempre a ver alguna carrera o estar. Y así pude correr en Estados Unidos y traer los contactos para los primeros pilotos que fueron allá. Sí. Después te ruego que leas los comentarios tanto en Facebook como en YouTube. Esa foto es el lugar más lindo del universo, la cabina de un auto, de un avión, ¿eh? Ese es el lugar más lindo que hay. A ver, Jorge, ¿para qué pinta, maestro, acá? Mirá la melena que tenía. Alguna ventanilla mal cerrada se la llevó. Sí. Eso es en la fábrica Boeing. Yo tuve la suerte de ir a buscar algún avión que otro y ahí en Seattle, en Estados Unidos. Esos son los simuladores, estoy con alumnos. Bueno, nada, yo lo hacía con mucha pasión. La aviación es mi pasión también. Ahí estamos en la entrega de un Boeing 737-800 de los nuevos de aerolíneas, y lo estaba recibiendo en Seattle. Ahí están en la entrega, en el hangar, lo están preparando. Muy lindo todo ese trabajo porque ves cómo se trabaja también. Y la aviación solo trabajan aquellos que la quieren, no van a trabajar los tipos que quieren ganar plata. Es como el automovilismo. Vos te subís a un auto, no te subís para ganar plata, te subís porque tenés pasión. Tal Y en cual. esto es lo mismo. Porque yo Sí. me acuerdo que una vez fuimos a hacer una nota con Willy Dufresne a los simuladores que estaban acá abajo del Hotel Sheraton, ahí abajo. Claro. Y Se Willy nos dijo: vendió. Se vendió hace rato eso. Sí, Se vendió, digamos. Se sí. vendió. Y Willy tenía que hacer una instrucción, no me acuerdo con qué tipo de avión. El vuelo era en el simulador, ¿no? Buenos Aires, Mendoza. De Mendoza a Santiago de Chile y vuelta. Y Willy nosotros. fue comandante mío en el 727 y él fue el que me avisó que yo había entrado a Aerolíneas Argentinas por frecuencia. Un día, un vuelo, yo venía del campo, de Santiago del Estero, y él me dice: pendejo, estás dentro de Aerolíneas, entraste, rendiste. Yo casi más me pongo a llorar arriba del avioncito que venía yo. Willy llegaba a Torcuato con un Lotus 7, escúchame. Y me llegaba el avión y me decía: tenés todo con nada más que con el estuche de los anteojos. No traía nada el personaje. Un No, no. personaje. Yo lo quiero mucho. Un personaje de historieta. Me acuerdo de esos simuladores. Hoy, un piloto de línea aérea, ¿cuántas horas de entrenamiento previo en un simulador tiene que hacer para decir, bueno, vas queriendo, a ver, nos vamos arrimando? No, vos pasás por una serie digamos, para entrar a la línea te van a medir el aceite, tenés que estar a un nivel. Y después, en la aviación, vos lo sabés bien, semestralmente vos tenés que rendir un examen técnico. Este es el único trabajo que la gente no entiende, de que yo renuevo cada 6 meses mi contrato laboral. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar que técnicamente puedo hacer todo lo que el avión puede fallar y yo lo puedo suplir. Y que además, psicofísicamente, estoy bien para estar ahí adentro de ese avión.
Entonces, es doble trabajo, porque renovás cada 6 meses tu actitud psicofísica, más la parte laboral, que es la parte de vuelo del avión, lo que se llama un recurrent. Nosotros hacemos un refresco de todo lo que nos puede pasar, desde fuego, despresurización del avión, todas esas cosas que para el pasajero indudablemente son molestas y le da muchas veces miedo, como digo yo, pero que nosotros estamos preparados para suplirlo y entrenados a tal efecto, ¿eh? Y porque ahora los simuladores de vuelo que hay, que son costosísimos, te dan esa posibilidad. Acá te está mandando, lo vas a conocer enseguida, estuvo en el vuelo Aerolínea 647, se llama Jorge Nogueira. Sí, bueno, no, él estuvo conmigo con el tema, él estuvo conmigo en la cabina cuando tuvimos el tema de Bariloche, y es un gran señor, tiene una empresa cinematográfica, fue jefe de comisarios auxiliares, y es un gran amigo. Sí, una gran persona. Hace mucho que no lo veo, pero él compartió conmigo todo eso. Jorge Pizano te dice, RAM, que es tu programa. Correcto. Dice, ¿qué valor tiene este señor para decir verdades de lo que pasa en la aviación? Sí, a veces se me va la mano. Como digo, yo estoy cansado de dar malas noticias. Sí, bueno, qué sé yo. Yo hago un ejercicio tremendo, Jorge. Para no hablar de política acá, para no meter ningún comentario o opiniones personales que me parecen... Es difícil, es muy difícil. Es muy difícil, ¿viste? Porque uno parece que vive en una caja de alfajores, ¿viste? Cerrada, y no es así, ¿viste? Lo que pasa todos los días me pasa a mí también como cualquiera. Ángela Voz de España dice, ¿es verdad que el señor Jorge Polanco se cruzó con un ovni llegando a Bariloche? No me crucé, lo tuve 17 minutos de contacto, que no es poco, y esa fue la segunda oportunidad. Yo lo puedo decir, tuve 3 contactos bien graficados y bien documentados. Pero ese fue el más emblemático porque fueron 17 minutos de contacto y además, lo cuento siempre, arriba mío había un avión militar con 2 grandes oficiales de la gendarmería que estaban testigos privilegiados de todo lo que estaba haciendo el OVNI al lado de mi avión. A ver, para, situame, porque entre que me interesa muchísimo, también tengo que decirte que me da como medio pánico. Y bueno, no porque abrí la cabeza, ¿eh? Abrí la cabeza. Porque va a haber novedades. No, por eso digo, no porque uno lo niegue, sino... porque nunca lo viví, entonces digo, no sé cómo reaccionaría. Saliste con un vuelo Buenos Aires-Bariloche, así es, vuelo sí, normal de línea. Un vuelo normal a Bariloche, con un Boeing 727, es el trireactor con los 3 motores en la cola, es un avión de casi 100 toneladas, y llevaba en ese momento 140 y tantos pasajeros. En la mitad del vuelo lateral Neuquén, me avisan de que había habido un corte de energía en Bariloche. Entonces, yo le hago un speech a los pasajeros de que existía la posibilidad de que volviésemos, que teníamos combustible, que no se preocupen, que íbamos a estar bien, bla, bla, bla. Cuando termino de hacer la comunicación, me llaman de la CC de control y me dicen, comandante, tiene libre para el descenso, comuníquese con Bariloche porque ya restablecieron la energía. Me comunico, empiezo el descenso y el mismo aeropuerto me dice, estamos con energía de un grupo auxiliar. Una vez que usted aterrice, vamos a pasar nuevamente a la ciudad, a la energía de la ciudad. Se había cortado toda la luz, había habido un corte. Bueno, yo llego a Bariloche, empiezo lo que se llama el alejamiento y durante el alejamiento le comunico a la torre de que tenía a las 11, como si fuera en el reloj, a las 11, una luz en sentido contrario. Y me dicen, mire, yo no sé de qué se trata porque no tenemos nada reportado. Yo hasta ahí pensé que sería otro avión que estaba en la zona, porque después de un corte por ahí no se habría podido contactar. Pero como estamos en una zona de montañas, es bastante más peligroso. No sabía que atrás mío
hacia la vertical de Bariloche venía un avión de la Gendarmería Nacional con dos grandes oficiales que eran de la Gendarmería, que ellos sí iban a ser testigos privilegiados de lo que estaba por ocurrir. Cuando yo termino, antes de empezar el viraje para volver finalmente para aterrizar, le empiezo a hacer luces a la luz, que era una luz gorda, y de pronto se hace una luz chatita y se estira toda. Y yo dije, este no es... Pensaba, digo, este no son un 11-14 en la ruta que vos le haces cambio de luz y te la baja. Sí. No, no. Y justo el primer oficial me dice, tenemos que virar. Y yo empiezo el viraje y lo dejo, digamos, de la derecha. Cuando termino de estabilizarme para entrar en lo que se llama el ILS, en el glide final, escucho del primer oficial con una voz media cadavérica que dice, che, ¿qué carajo es esto? Y yo levanto la vista así, miro, y la verdad que ahí es cuando empezás a pensar, esto es un sueño, no me está pasando, y veo una nave que ocupaba toda la ventana prácticamente, o sea, con casi 30 metros de diámetro, que se venía aproximando hacia nosotros por la derecha. Y yo le digo, preguntarle a la torre, porque no me salía la palabra plato volador, le digo, decirle que tenemos un tránsito al lado. Y este le dice a la torre, Bariloche, tenemos un tránsito formándonos. Y la torre le contesta, y sí, yo veo la luz, pero no sé de qué se trata. A todo esto recién empezaba, porque yo seguía en el descenso para aterrizar, tenía la pista ahí a 8 millas, se veía, porque Bariloche está como en una parte oscura y se ve muy bien la pista. Entonces, cuando estoy por hacer toque, desaparece la luz, se apaga la luz del aeropuerto, las balizas, y también al de la torre de control se le magnetizan todos los instrumentos, el generador que tiraba energía empezó a acelerarse y empezó a tirar humo y se paró. Bueno, obviamente yo eso no lo sabía. Cuando se corta la luz, lo que indica el protocolo es escape, vámonos. Doy potencia y sin mirarlo al primer oficial le digo flap, tren arriba. Y yo veía que el avión empezó a subir, el avión nuestro, y no veía que se moviese nada al lado mío. Lo miro al primer oficial y él me estaba mirando y lloraba. Lo miro al ingeniero de vuelo que estaba atrás mío y también lloraba. Y los dos me miraban fijo y lloraban los dos. Entonces yo en un momento le pego así en el brazo y le digo, despertate, boludo. Y me subí el tren y el flap. Y ahí es cuando yo me empecé a concentrar, dije, no, me tengo que concentrar, no tengo que perder el control, me lo repetía constantemente, no tengo que perder el control, no tengo que perder el control. Porque no sabes si estás soñándolo, te está pasando, es una situación muy compleja, yo te puedo asegurar que es muy compleja, porque además yo me entero después, 6 meses después, que traía a bordo 33 físicos nucleares, y me entero después, por la conversación que tengo con los pilotos de gendarmería, que ellos estaban arriba y estaban viendo todo, que el OVNI se queda un instante mientras se corta la luz y después a una velocidad fantástica va hacia el centro del lago y a 90 grados asciende a la misma velocidad, algo que físicamente es imposible que haga cualquier máquina que haya diseñado el hombre en la Tierra. Wow. Una cosa fantástica. Jorge, bueno, sí. Perdóname la ignorancia, pero no. De verdad que es increíble. Cuando vos decís, lo veía por la ventana, lo tenía acá a la derecha, ¿en definitiva veías las luces o veías una forma? La forma, vos agarrás un plato sopero, lo invertís, y era eso, oscuro, se ve que de algún material sólido, pero oscuro. Arriba tenía como si fuese una cosa gelatinosa que tenía cadencia, parecía que respirase, y alrededor una luz verde o blanca por momentos que giraba, pero a una velocidad fantástica. Bueno, te digo que atemoriza a cualquiera eso. Y yo no lo sentí con miedo, pero sí me empecé a preocupar cuando vi que me había frisado al copiloto y al ingeniero de vuelo. Digo, ¿qué está pasando acá? Jorge, ¿y de qué manera
¿De qué manera se sigue después de eso? Porque eso que vos viste, la gente que estaba en el vuelo lo vio, fue consciente también o nunca se dieron cuenta. Bueno, no, pensá que esto fue hace 28 años y además, en ese entonces todavía se aterrizaban con las luces prendidas de la cabina. Si vos no te ponías así contra la ventanilla, no ves nada. Solamente lo vio una persona que venía en exclusiva, una chica que era de Bariloche, con quien tuve después la posibilidad de charlar, y ella obviamente me comentó todo eso, pero que ella también se sentía confundida, pensó en algún momento que podía ser un avión. Y que no lo puede, pero dice, pero a mí me llamaba la atención que era redondo, dice, los aviones redondos no hay. Jorge, ¿y de qué manera, no te digo se sigue para adelante, pero esto tiene que haber sido un cambio en tu vida y en tu manera de imaginar las cosas y de pensar para adelante? Porque, insisto, yo no lo viví, no tengo la menor idea, no dudo absolutamente de que esto suceda, pero no viví la experiencia. Después de ahí. Bueno, tenés que abrir la cabeza, Rubén, porque te la abren, si no. Esto es así de simple. Esto es como aquel que es católico y va a la iglesia todos los fines de semana y un fin de semana o no va nunca y el día que va, porque le bautizan, no sé, el sobrino y la Virgen empieza a llorar en la puerta de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve tres avistajes. Este fue el segundo, el de Bariloche. El primero fue el 6 de febrero de ese mismo año, el segundo el 31 de julio y el tercero el 11 de agosto del 96. Y en el tercero, directamente yo hablé ya con la tripulación y dije, no quiero hablar de este tema porque estoy cansado. Van a pensar que estamos fabulando. Y en todos fueron bien confirmados. Lo que pasa es que el de Bariloche fue extremadamente mediático y con mucha gente presenciándolo. Y además con oficiales de gendarmería, oficiales. A qué distancia imaginás Y estuvo? estaba al lado de la puntera de ala, no estaba a menos de 30, 40 metros. O sea, Ah, no, no, nadie. yo creí que lo veías de lejos, no, ahí al lado. No, estuvo al lado. Por eso te digo, la vi, la forma la vimos bien concreta, bien todo su tamaño, por eso te intimida por momentos, porque estás ante algo desconocido. ¿Y los otros, en qué zona fueron también o qué tipo Uno, de avistaje? el primero fue una noche viniendo de Río de Janeiro a Córdoba, a las 11 de la noche, y me llama el control radar y me dice. Tiene debajo suyo un objeto volando no identificado hace más de 10 minutos. Yo me asomo y ahí estábamos tomando mate en la cabina y bueno, invité a toda la tripulación para que lo vea. Se quedó 5 minutos más y después desapareció, pero desapareció a una velocidad fantástica. Eso fue el 6, en febrero de ese mismo año. El 31 de julio lo de Bariloche y al 96 decolando de Trelew a la noche, 10 de la noche, para Río Gallegos. También de izquierda a derecha, con una luz muy fuerte, se puso del lado del primer oficial. Y bueno, fue cuando yo le dije: Mirá, no quiero que lo comentes, no voy a hablar, no voy a. Y si decís algo, lo voy a negar todo. Así que, pobre Cristiano se tuvo que jubilar sin decir que había visto un ovni. Jorge, y hay muchos pilotos, comandantes, como en tu caso, que en distintos vuelos hayan visto lo que vos viste, que te lo hayan comentado a vos. Pará, que se cortó el micrófono, se te cortó el micrófono. Se cortó tu micrófono, Jorge. Pará. Se cortó el micrófono tuyo. No, fíjate que cerraste el micrófono, sin querer. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. No me No, asustes. seguramente debe haber habido muchos que sí lo vieron, pero no han querido participar por temor. Vos pensás que esto sucedió hace 28 años. Había gente que te tomaba por loco o mentiroso. Sí, claro. Y, es más, yo sé de casos de Estados Unidos donde a una tripulación japonesa, al tipo lo bajaron de vuelo.
porque había injerencia en ese momento de la CIA, que era la que tiene o tuvo durante mucho tiempo el control de todo lo que era el fenómeno OVNI, para no darlo a conocer. Obviamente estamos hablando de algo que ya ha accedido desde hace más de 70 años, Estados Unidos ha accedido a mucha tecnología reversa, que ellos llaman, y como yo le digo, ¿por qué crees que te la va a compartir? Es como el que tenía la leva, ¿por qué crees que te la va a dar? No te la va a dar, es poder. Entonces, ahí detrás hay muchos temas, inclusive el religioso. Ese es un tema muy delicado, donde se pone en cuestión toda la creación divina. No, claro, es que no tengo ninguna duda. Es llevarte una pared de frente, o sea... Y no, es como que yo te diga, escúchame, no, no eran ángeles, eran extraterrestres. Y ahora nos dimos cuenta que bueno, no solo hay civilizaciones de 10.000, hay de 15.000 años. Te lo voy a cerrar el tema con esto. Yo en el año 2017 tuve oportunidad de compartir en Santiago de Chile, invitado por la Fuerza Aérea Chilena, una charla con dos altos oficiales, uno de la Fuerza Aérea Peruana y otro de la Fuerza Aérea Americana. Todos expusimos los problemas que tuvimos y cuáles fueron los eventos. Cuando terminó el evento, el americano dice, vengan que les quiero mostrar algo, no le digan a las personas que están con ustedes. Nos llevó a su habitación, sacó un iPad y nos mostró 23 especies diferentes que nos visitan, conocidas, no es que sean todas, conocidas según él. Las vimos... Te impacta muchísimo porque estás viendo que hay una realidad diferente a la que conocemos. Y además porque vi como cuatro o cinco que estaban muertos y muy golpeados. Se ve que los rescataron de naves, de adentro de alguna nave. Pero no estaban vivos, obviamente. Y uno de ellos me impresionó mucho, que era el, como siempre digo yo, el famoso reptiliano. Existen. Wow, maestro, no sé, si querés seguimos hablando de turismo carretero. Viste, bueno, ahora, obviamente tenés que abrir la cabeza. Yo siempre le digo, mira, es muy simple, no pensemos que somos los únicos del barrio. No ¿Por sé qué si... tendríamos que serlo, aparte? Claro, pero el ego nos mata, como digo yo, pensamos que somos los únicos. Bueno, no somos los únicos, no somos. No, definitivamente. Lo que pasa es que somos tan chiquititos que cualquier otro desarrollo de vida en el universo nos está monitoreando, porque el fenómeno OVNI comienza en la Tierra después de la primera explosión nuclear. Y se dieron cuenta que descubrimos un chiche que podemos causar mucho daño, hasta inclusive... en todo el universo. Entonces nos deben mirar y decir, estos pibes están todos locos, se matan, tienen 1.000 bombas, no saben que si se les explotan todas, rompen el universo. Es más grande de lo que uno piensa, Rubén. No, sin duda. Y no puedo ni imaginarme lo que tiene que haber sido mirar así por la ventana y decir, oye, no tengo forma de dimensionarlo, porque la verdad... Bueno, a mí me costó muchísimo, pero me llevó a modificar mi manera también de muchas cosas. Bien. Voy a preguntar después de todo esto una gilada, cualquier cosa que yo pregunto ahora. Claro, es una gilada, sí, ya está. Ahora que dijiste, la gente no lo vio porque antes aterrizaba con las luces prendidas. ¿Cuál es la lógica de por qué hoy se apagan las luces? Por seguridad, precisamente. Pensá, si viajaste últimamente, cuando aterrizan, apagan las luces y vos ves en el piso una lucecita verde que te va indicando para dónde tenés que salir. ¿Qué es lo que se descubrió con la tecnología de la industria aeronáutica? Que de los accidentes se aprende mucho. ¿Y cómo se aprende? Porque la mayoría de los accidentes siempre, o cuando el fuselaje no se destruía, vos podías evacuar. Y para evacuar siempre, si había fuego, tenías que ir arrastrándote y viendo algo que te guíe. Entonces,
Por eso inventaron eso. Antes con la luz blanca no veías nada, había humo, no sabías ni dónde estaba. Pues sabes que yo. La tecnología de aviación, mira, el otro día yo te comenté, di una charla en la UTN, en la Universidad Tecnológica de Aedo, sobre cómo influyó la tecnología aeronáutica sobre los simuladores, pero de Fórmula 1. Y el tipo que le metió, digamos, mucho fuego a eso, fue un ingeniero aeroespacial. A Y ver, para hoy, cinco segundos aterrizame esa idea. ¿Cómo es? claro, el automovilismo, de pronto los ingenieros que hacen y trabajan sobre lo que es aerodinámica, compuestos y todo eso, tienen mucha ventaja sobre mucha gente que cree que sabe del automovilismo o sabe de motores solamente. Sí, señor. Hoy, la aerodinámica es uno de los factores más importantes. Ahora, el ingeniero aeroespacial tiene una preparación y un nivel que le permite ir más allá, no solamente en la aviación, sino al aplicar materiales compuestos y al aplicar un montón de soluciones que utilizó la aviación, como el hecho del simulador. En mi época empezábamos, hacíamos simulador, hacíamos 9 turnos y después había que ir al avión. Y el avión entrañaba riesgo, volar de noche, habilitar al piloto, darle 3, 4 horas de noche. Me pasó, yo fui jefe de flota y durante muchas noches me la pasaba entrenando chicos. Ahora se hace todo en el simulador. No se pone en riesgo absolutamente nada. Y eso conlleva a tener mayor seguridad en las operaciones, en la vida de aquellos y en el material que se emplea. Y en el automovilismo pasó lo mismo. Hoy un chico se te sube un auto de carrera habiendo dado 1000 vueltas al circuito. Te mata. En la época nuestra, si no tenías, si no hacías punta y taco, no podías correr. Absolutamente sí. Sí, si no hacías puntitaco, no te entraba un solo cambio. Y hoy, bueno, he tenido la suerte de correr en el mismo auto con Matías Rossi y nunca entendió dónde estaba el embriaje. No sabía, estoy hablando. 504, me dijo, ¿y cómo son los cambios? Digo, ¿cómo te voy a explicar, Matías, cómo son los cambios de un 504? Y sí, no tenía, bueno, esto que vos decís. Jorge, no sé, me felicito, sinceramente me felicito de haberte invitado porque armaste un programa genial, realmente genial. No, tengo un montón de fotos más, no tienen ya sentido ninguno, o sea, ya está. Me parece que tu vivencia, este estado de apertura de la cosa que estás transmitiendo, me parece que nos viene bien a todos, ¿no? Bueno, te agradezco, te agradezco. Gracias porque además es bueno poder hablar con aquellos que pueden entender todo lo que vivimos antes, lo que se está viviendo ahora. Y obviamente, no es que siempre las épocas anteriores fueron mejores, sino que eran diferentes. Eran diferentes, eran diferentes. Yo lo remarco eso en cada charla que doy. Digo, ¿sabes qué tenía diferente? Por lo menos para mí. Yo me divertía. Yo no sé si hoy, si estuviera corriendo en auto y suponiendo que No, anduviese. hoy tenés que correr con la chequera hoy. No, 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 ya no es más, no es más. Claro, No, no, ya está. claro, claro. No sé si me hubiese quedado con algún piloto contando anécdotas, historias y mentiras. Pero que era la parte Pero divertida. además no tiene precio. Vos viviste una época, yo tuve la suerte de vivir siendo hasta más chico con algunos de los pilotos que yo conocí, qué sé yo, estar con el Gaucho Martínez Boero, estar con un montón de pilotos que ahora no quiero olvidarme, con Oscar Castellano, con un montón de pilotos que para mí eran grandes pilotos además y que además tenían otra esencia de vida y hoy yo veo, lo digo, no quiero que nadie se ofenda, no hay nombres. No hay nombres. No hay nombres. Y es salvo el hijo de Castellano, el hijo de el Johnito, bueno, así, no hay Sí, nombres. Hoy son todos millonarios de que el papá no pudo correr y quiere que el hijo corra, haga lo que él no pudo hacer. que solo de casualidad a algunos le puso a Ayrton, solo de casualidad, Tenés y a otros Juan Manuel, pero razón. bueno. Tenés razón.
Jorge, enorme gracias. Abrazo. Gracias por todo el esfuerzo de la conexión y el tiempo que le dedicaste a tu señora también. Un cariño. Un millón gracias. De gracias. Realmente me dejaste regulando en vacío. Bueno, gracias a vos, a todos tus oyentes, y te felicito, como siempre. Dejaste buena estela. Entonces eso es bueno, la gente te quiere, te aprecia y te va a seguir siempre. Lo que sembraste, ya está. Abrazo enorme, señor. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Qué programa, ¿no? Qué programa. Menos mal que se llama Todo Motor y no esto, no sé, no siempre está ligado a los motores de turismo de carretera ni de los autos. Qué programa, por el amor de Dios. No sé si de alguna manera lo disfrutaron igual que yo. A mí me pareció una cosa que creo que nos cambia la manera de pensar de acá para adelante a todos, absolutamente a todos. Podés creer, podés no creer. A veces, cuando uno tiene la suerte de viajar y ver el mundo como viene, venís acá, lo contás, y algunos se ofenden y se enojan. Bueno, para los que se ofenden y se enojan, digo, uno trata de aportar algo para ir mejor. Lo puedo hacer bien o lo puedo hacer mal, no importa. Ese es un error que puedo tener. Pero digo, quédate tranquilo que siempre de manera positiva. Esto que contó Jorge recién. Si no abrís la bochita en todo sentido, nos va a ir mal a todos. Nos va a ir mal a todos. Un cariño enorme. Si Dios quiere, el lunes que viene, 8:00 p.m, no tendremos un programa como este, pero voy a hacer el esfuerzo de que sea bueno. Cariño, gracias.